Hola, ¿qué tal mis amados hermanos y amigos? Qué bendición es una vez más estar con ustedes aquí en Entre Tú y Dios, a través del tiempo que hemos estado en esta conversación. Déjame decirte, hoy es un día donde se van a definir las cosas. Sí, voy a tratar de no emocionarme mucho, de hablar rápido, de gritarte, pero quiero decirte que tu mundo cambia con una sola palabra. Sí, el mundo tuyo se hace o se deshace con palabras. Y esto lo vemos en toda la Biblia y lo vemos también naturalmente en el mundo de la fe, en nuestras vidas. En Mateo 8, del 5 al 13, hay una historia donde se usan las palabras para sanar a una persona. Escucha bien. Dice Mateo 8, empezando en el 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, esto es un capitán del ejército romano, a cargo de algunos 100 hombres. Vino rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Hermanos, yo creo que ya el Señor dio la palabra. Pero ¿por qué este hombre está diciendo: Señor, da la palabra? Ya Jesús dijo en el versículo 7, yo iré y le sanaré. Pero este hombre dice: un momento, yo sé que eso va a suceder. Pero ahí mismo donde tú estás, Jesús, cuando tú digas la palabra, mi siervo que está lejos, en mi casa, él recibirá esa sanidad. ¿Cómo se explica esto? Aquí en la palabra de Dios vamos a ver hoy que el mundo que nos rodea no es otra cosa, sino una creación por nuestro propio vocabulario. Nosotros somos los creadores. Nosotros somos los creadores de nuestro mundo. Este hombre reconoce que él es un hombre de autoridad, que él es un hombre de milicia y él tiene más o menos 100 hombres que trabajan con él a sus órdenes. Y si él le dice a uno ve, él va. Y él le está diciendo: Señor, el ejército tuyo es mayor que el mío, porque el ejército tuyo es sobrenatural. Este hombre conocía el mundo sobrenatural por el paralelismo. Y él dice: según yo le digo a mis soldados que vayan y vengan, los soldados tuyos son mayores. Así es que di la palabra y un soldado tuyo va a llevar la palabra y mi siervo sanará. Hermanos, por esto Jesús le dice: grande es tu fe. No he visto una fe tan grande. O sea, él está comparando la autoridad que él tiene como capitán a la autoridad que Jesús tiene como Dios. ¿Quién tiene una fe así? Señor, yo le digo a uno, ve y él va, y al otro ve y él viene. Así también tú, Señor, a ti te obedecen más que a mí. Yo he hablado anteriormente sobre este encuentro y les he dicho que para uno convertirse en un hombre de fe, número uno, tiene que venir a Jesús. Número dos, tiene que rogarle a Jesús. Número tres, tiene que oír a Jesús. Número cuatro, tiene que conocer a Jesús. Número 5, tiene que creer en el poder de la palabra de Jesús. Número 6, tiene que enfatizar su fe en Jesús. Y número 7, recibir su milagro de Jesús. Ahí uno se convierte en un hombre o una mujer de fe. Ahora, en la Biblia, nosotros vemos el poder de la palabra. En el principio, creó Elohim los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo.
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, aquí vamos ahora. Alguien tal vez me va a decir, pastor, pero eso es Dios, no soy yo. No, es que el mismo Dios te dice. Si tú le dices a esta montaña, Marcos 11, del 23 en adelante, si tú le dices a esta montaña con fe, si tú no dudas en tu corazón, y tú le dices a esta montaña, muévete, se moverá. Y aquí hoy vamos a crecer en fe. Esto no es super fe, es la Biblia, la palabra de Dios. Hay gente que se levanta contra las grandes enseñanzas de la palabra de Dios, hermano. ¿Cómo vamos a vivir? Al diablo no le importa que usted lea la Biblia, ni que le explique. A él le intimida. Óyeme bien, que usted crea la palabra, que usted la practique. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana, un día. Luego dijo Dios, va a seguir diciendo, porque Él está creando y tú no debes callarte. Tú tienes que crear, háblale a esa situación y dile a esa situación, remuévete ahora mismo. Te vas lejos en el nombre de Jesús. Hay necesidades que todos tenemos. Entonces llama a esa necesidad, no hable en contra de ella, no diga maldito esto ni maldito. No, no, tú le dices, Señor, tengo esta necesidad, pero es suplida ahora porque tú eres el dueño de este mundo. Tú eres mi dueño. Ok. En el 6, versículo 6, dice, luego dijo Dios. Amén. Y luego en el 9, dijo también Dios. Y en el 10, y llamó Dios. Y así nosotros podemos seguir. En el 14, dijo luego Dios. Amén. Gloria a Dios. En el 20 dijo Dios, y así podemos. En el 24 luego dijo Dios. Dios es el que dice y Él es el que bendice. Noten el 28. Y los bendijo Dios, como lo bendijo, con su boca. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios. Hoy Dios dice algo. El mundo tuyo se hace o se deshace con una palabra de Dios. Una sola palabra de Dios te catapulta a ti, a otra dimensión de tu asunto, a otra dimensión de gloria, porque Dios lo dice. Y cuando la Biblia dice, y dijo Dios, y bendijo Dios, todo esto es decreto de Dios. Yo no estoy ahora hablando de que tú puedes agarrar cualquier versículo bíblico o como a ti te dé la gana y decir, así va a suceder y tiene que suceder. No, tú no eres Dios. Pero si tú vas a hablar de parte de Dios, tú tienes la autoridad de Dios. Si tú vas a decir lo que tú vas a decir para bien. Para el bien tuyo, para el bien de tu familia, para el bien de tu prójimo, para el bien del reino de Dios. Créame, créeme que Dios te dará a ti esa potestad. Y Él lo hace, el Dios tuyo. Una palabra tuya hace o deshace tu mundo. Nota, la palabra divorcio, divorcio, divorcio. Esa palabra separa familias. Esa palabra divide familias. Esa palabra es fuerte. Empieza con la palabra separación, pero termina con divorcio. Y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Una pareja que vino el hombre y dijo, me voy de la casa. La mujer le dijo, tú no te puedes ir porque tú diste tu palabra en el altar. Y dice el hombre, mira, a mí se me había olvidado ese pacto. Pero cuando esta mujer
me dijo que yo di mi palabra en el altar. Eso cambió mi vida. Y 30 años después, todavía están juntos. 30 años después de ese día, ya llevaban años juntos. Porque la gente tiende con menospreciar esa relación que se lleva por años. Eso es lo más lindo del mundo. Y Dios bendice. Pero una palabra puede destruir la familia. La pastora Kenny y yo, mi esposa, hicimos pacto antes de casarnos de que en nuestro hogar nadie iba a dormir en el mueble, nadie iba a dormir allí en la otra cama, a menos que no naturalmente sea para oración, para ayuno, ¿verdad? Para búsqueda intensa de Dios. Número dos, que nadie, absolutamente nadie, ninguno de nosotros dos mencionaría la palabra divorcio. Hay tres palabras que llevan D, que son fuertes. La D de diablo y la D de divorcio, naturalmente, son demasiado grandes y van juntas las dos. Pero hay una D buena, la D de Dios. La ley de Dios. Olvídate de la ley del diablo, la ley del divorcio, y piensa en la ley de Dios. Y en Dios está la dependencia. Otra ley. Una sola palabra cambia tu mundo. Una sola palabra. El novio le pregunta a la novia: ¿quieres casarte conmigo? Y todo lo que ella dice es sí o no. Una palabra cambia la familia, cambia su destino. Por decir sí, Kenny y yo tenemos dos hijos. Por decir sí, tal vez tú tienes más hijos. Ayer hablaba con una prima que hacía años que no hablaba. Y le digo: prima, necesito su ayuda. Necesito que usted me apoye en esta solicitud de ciudadanía. Y quiero que usted me envíe. Sí, después de 51 años en esta nación no soy ciudadano por los crímenes cometidos, pero gracias a Dios, nuestro gobernador me otorgó el perdón anual, que siempre perdonan a alguien en diciembre, me tocó a mí. Me tocó. Y doy gracias a Dios por esto. Entonces estoy preparándome para solicitar la ciudadanía. Entonces estoy ahora mismo confirmando todos mis familiares y a personas que hacía años no le llamaba. Naturalmente busqué los números y llamé. Y le digo: prima, necesito que usted me dé su nombre, su identificación, el de sus hijos. Y si tienes nietos también. Y me dijo: bueno, ahí te pasaste ya. Tengo 30 y pico de nietos. Aleluya. Gloria a Dios. Le dije: prima, tú estás bendecida. Y me dijo: yo sé que sí. No me ha ido todo bien. Algunos me han salido bien. Otros están haciendo otras cosas. Pero la verdad del caso es que le doy gracias a Dios. Óigame bien, el sí a su esposo lo que le costó. Muchos hijos, tiene como 10 hijos y tiene más de 30 nietos. Es rica en familia. Doy gracias por Zeneida. La bendigo en el nombre de Jesús. Esa prima linda. Y así me he comunicado con otros. Mi prima Carmen es una mujer de Dios. Carmen Frías Sabino. Esta mujer le dijo que sí a su esposo Nelson. Y hoy tienen 3 hijos. Y me mandó fotos. Mira mis nietos. Gloria a Dios. Y es más joven que yo. Gloria a Dios. Si usted tiene una palabra y esa palabra, vamos a tratarte de esto, siempre estoy en tú y usted, pero si tú tienes una palabra y tú sabes que esa palabra va a edificar, suéltala. Ahora, si esa palabra va a destruir, toma esa palabra y llévala al abismo, porque ni te hará bien a ti, tampoco le hará bien a nadie. Dios bendice. Este hombre, este centurión, le dijo: Señor, di la palabra, porque tú eres un hombre de autoridad. Di la palabra. Y Jesús dijo la palabra.
Y en aquella misma hora, el siervo sanó. ¡Qué fe tan grande! Asimismo, hay palabras que destruyen personas. Mira, hay palabras que son como el cuchillo que penetra. Era una puñalada una palabra. Hay palabras que son como espada. Hay palabras, especialmente las palabras de nosotros los líderes, que son como punzones. Hay palabras que son como martillo, que desbarata o construye, porque hay que desbaratar cosas para hacer cosas. Ahí viene la palabra, como le dijo el Señor a Jeremías. ¿No es acaso mi palabra como martillo que quebranta la piedra, la roca? ¿Verdad? Hay palabras que edifican. Estas son las palabras que debemos usar. El Señor Jesús dice, mis palabras son espíritu y son vida. O sea, que el cielo y la tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. Tu mundo se hace o deshace con una palabra. El mundo se mueve, se hace o se deshace con palabras. La creación se llevó a cabo por palabras. Los juicios se llevan a cabo por palabras. Las acciones antes de suceder empiezan con palabras. Dos choferes, uno iba a la derecha, otro a la izquierda. No recuerdo qué pasó ni quién tiene razón. Lo que no olvido es que el hombre de la izquierda sale corriendo de su auto. Y luego cuando va saliendo el de la derecha, se arma la pelea. ¿Usted sabe por qué pelearon? Por una palabra. El hombre dice, yo iba guiando, yo iba conduciendo lo más tranquilo y este hombre me moció estúpido. Y por esa palabra yo peleé con él. ¿Y sabes qué? Eran dos buenos hombres. Luego de apartarse y luego de hablarles, se dieron las manos y admitieron. Y uno le dijo al otro, perdóneme. Mira, hay hermanos en Cristo que estamos al lado de ellos. Y de repente nosotros pronunciamos una palabra indebida. Dice, hermano, esa palabra es negativa. Hermano, palabra de fe. Hay gente que sabe hablar, hay gente que sabe cuándo hablar, pero vemos otros que somos rápidos. Cuidado. Vamos a hacerlo de una manera constructiva. Yo no estoy enseñando hoy, en el día de hoy, para que salgamos de aquí a medir con una reglita. Déjame ver la palabra. Esa palabra es negativa. Reprende. No. Deje que la gente se desahogue y luego usted descansa y luego usted piensa y luego, si es necesario, usted corrige constructivamente. Porque a usted también lo van a corregir. La palabra. O sea que el centurión le da el clavo al asunto. Y él dice, Señor, di la palabra. Yo te voy a pedir hoy que tú digas la palabra. Te voy a dar una palabra, ¿verdad? Voy a aprovechar esta palabra. Nosotros, Kenia y yo, la pastora Kenia y yo, tenemos un canal de YouTube. Y queremos que tú te suscribas ahí. Suscríbete a nuestro canal, Sal y Kenia Sabino. Sal y Kenia Sabino. También estamos, naturalmente, en nuestras diferentes páginas. Tenemos también nuestra página de la iglesia, heavenlyvision.org. Le pido a Evelyn y los hermanos, Robert, que lo pongan en pantalla. Rafi, no sé quién, Gabriel, el que sea, póngalo en pantalla. heavenlyvision.org, para que de allí usted se nutra de todas las palabras que nosotros predicamos, enseñamos, compartimos y conversamos. Amén. Qué bueno es Dios. Bien, yo quiero orar en el día de hoy. Quiero orar. Padre, yo te doy gracias por mis hermanos. Oh, aleluya. Gloria a tu nombre. Los bendigo en el nombre de Jesús. Señor, tú eres grande, glorioso, hermoso. ¿Quién como tú, oh Señor,
Mira cómo el centurión dijo, di la palabra. Y yo estoy aquí hoy diciendo la palabra. Y yo sé que hay alguien en la audiencia en necesidad. Señor, di la palabra a través de mí. Soy hoy tu vaso. Di la palabra. Di la palabra. Alguien sana en esta hora. Alguien sana en el nombre de Jesús. Digo la palabra. Gracias te doy, Señor. Tú eres bueno, no hay otro como tú, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y tú que estás conmigo hoy, sal del lugar donde estás y di la palabra. Hay palabras que vas a pronunciar, que van a ocurrir las cosas inmediatamente. Hay otras que vas a esperar. Pero si es palabra de Dios, si es palabra de fe, se va a cumplir la palabra que salga de tu boca. Porque si es de Dios, no retornará vacía. Di la palabra. Tu mundo se hace o se deshace según tú usas las palabras. Bendiciones.